Atención, antes de que vengan con sus estupideces de es que defiendes a Paladins o de es que como tienes dinero para Overwatch odias Paladins. En este video no busco defender a ningún juego, así que ahórrense esos comentarios estúpidos, por favor. Ahora sí, comencemos con el video. ¿Cuántas veces no has escuchado que Kinesa es la Widowmaker de pobres o Androxus la combinación de Reaper y McCree? ¿O que Paladins es la copia para pobres de Overwatch? Eso es totalmente mentira. Quédate en este video y yo te lo demostraré. Aunque muchos dicen que Paladins es el Overwatch para pobres, eso es una total mentira. Es cierto que los dos juegos tienen muchas similitudes, pero no por eso es una copia total. Por ejemplo, tenemos a Kinesa, que muchos dicen que es la Widowmaker de pobres, pero si se dan cuenta, Kinesa tiene habilidades que Widowmaker no tiene, y viceversa. Androxus, la copia de Reaper y McCree. En principio, Androxus lo único que tiene parecido con Reaper es el diseño, y eso que no es muy parecido. En realidad, la forma en que dispara sí se parece a la de McCree, pero las habilidades son muy diferentes, es evidente, y aunque varios héroes sean parecidos, hay que aceptar que ninguno es una copia de otro. El modo de juego de capturar el punto y escoltar la carga es el mismo, pero en realidad con héroes de habilidades diferentes lo hace muy diferente en cuanto a jugabilidad y en cuanto a la partida. También a la experiencia del juego la hacen totalmente diferente. A diferencia de Overwatch, Paladins tiene una rama más amplia de personalización que Overwatch, ya que si se dan cuenta, en Overwatch te quedas con el daño y la vida que tienen los personajes. Y a menos que los desarrolladores metan un parche bajando el daño o la vida, no puedes hacer nada al respecto. A cambio, en Paladins puedes agregar tarjetas que te sirven para subir el daño, la velocidad, la defensa, el daño directo o daño por área, lo cual lo hace más acercado a un MOBA, algo así como las ranuras del LOL. En los suministros, por decirlo así, te dan tarjetas para personalizar tu mazo y modificar un poco el estatus de tu héroe, lo cual viene muy bien. Si se dan cuenta, en los suministros de Overwatch lo único que te dan es oro, sprays, frases, skins y poses de victoria. Y no digo que esté mal, solo que... pues, ¿para qué te van a servir una frase o un spray en toda la partida? ¡Exacto! De nada. Y bastante de defender a Paladins, porque ahí te van algunos puntos malos. Paladins se me hace más fácil a cambio de Overwatch. Overwatch tiene un nivel de competitividad más alto, al menos así yo lo veo en cuanto a ranked. Yo me meto a una ranked de Overwatch y la siento todavía más difícil que en una ranked de Paladins. No sé por qué, pero así lo siento yo. Overwatch se me hace cuanto jugador es más competitivo y al igual más tóxico también, pero no es como tal una desventaja. Pero pues solo lo dejo ahí. En Paladins es más fácil que te puedas aburrir, ya que tienen un solo modo de juego, y si hablamos de Overwatch tiene el apartado de arcade, en el cual pues es un punto a su favor, ya que no tienes que jugar siempre el mismo modo de juego. Ahorita está el año nuevo chino, el año del gallo, el cual tienes que capturar un punto así como captura la bandera, 6 vs 6 a tope, héroes al azar, todo eso es como que no es el mismo modo de juego siempre. Aparte, dense cuenta que Paladins lo agarra cualquier PC, nada más vean sus requerimientos mínimos y hasta Windows XP lo corre, cosa que Overwatch no cualquier PC lo corre. ¡Ojo con eso! Es un punto muy fuerte a su favor. Algo que se me olvidó mencionar es de que Paladins tiene un mejor modo de recompensa en cuanto a rankings, ya que te califica por tu desempeño individual y no por cómo actúa el equipo. Es decir, si tú sacaste la jugada de la partida y ayudas a capturar y escoltar la carga, te darán más puntos a ti que a los demás, y en Overwatch es muy diferente, la verdad. Digamos que te castigan quitándote puntos por tener un equipo patata o simplemente un equipo basura. Y aunque nos cuesta admitirlo, Paladins no es mejor que Overwatch, pero tampoco lo hateen mucho, porque al ser un free to play le da mucha ventaja en cuanto a Overwatch, y Overwatch no es mejor que Paladins. Aquí les va el secreto de por qué dicen todos estas mentiras. La verdad detrás de todo esto es de que Overwatch se tardó menos en sacar su juego completo que Paladins, y le dio mucha más ventaja a toda la mercadotecnia, anuncios, animaciones y compañías hablando bien del juego. Yo tengo la posibilidad de jugar los dos, y aunque tenga muchas similitudes, ningún juego es igual al otro. Se pudieron basar en Team Fortress 2, pero entonces, ¿son copia de Team Fortress 2? No.
Lo dejo a su criterio. ¿Cuál te gusta más a ti? Deja tu like si te gustó este video. De mi opinión, puedo hacer otros videos opinando de cualquier otra cosa. Suscríbete al canal si te gustó. Deja tu opinión acá abajo de cuál te gusta más, cuál juegas tú. O ya, yo en lo personal juego más Overwatch. Me gusta Overwatch, pero tampoco desprecio Paladins, porque también me paso con mis amigos que no tienen Overwatch jugando unos buenos momentos en Paladins. Así que dejen de hatear ese juego, que la verdad da igual cuál sea mejor o cuál otro. Si tienes la oportunidad de jugar un juego parecido a Overwatch, juégalo, ya que no tienes para Overwatch. Pero tampoco Overwatch ni Paladins es mejor porque cuesta, no cuesta, porque tenga esto, porque sean similares. No. Acá abajo te dejo en mis bolas lo que son mis redes sociales, que son Twitter, Kurs, Discord y todo eso. Yo soy Andro y me despido. Adiós. Bye.